A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Bienvenidos a un nuevo podcast de vitaminas esenciales, conducido por Paula y Judith, con el que os podréis entretener, divertir, emocionar, pero sobre todo os vais a atrever a descubrir vuestra autenticidad, porque vamos a poner todo nuestro foco en acompañaros, a permitiros a ser esas personas auténticas que lleváis dentro, sin esconderos de nada ni de nadie, sin miedos ni vergüenzas. Hola Judith. Hola Paula. Por fin estás aquí acompañándome y haciendo juntas este podcast, tal y como lo habíamos planificado. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué te parece este nuevo espacio de Radio Ciudad? Pues es una belleza de sitio. Qué honor poder estar aquí sentada junto a ti y hacer esto realidad juntas pues sí, porque le tenías muchísimas ganas, ¿verdad? Y hoy vamos a, yo creo que vamos a rendir homenaje con la píldora de vitamina que vamos a presentar, la vitamina A de amistad. Vamos a rendir un homenaje a esa relación que nos une, que la definiría como una amistad muy, muy especial. Va, cuenta un poco cómo nos conocimos. <laughs> Pues yo estaba paseando por la calle y de repente retrocedí un paso y vi el espigador, que es la tienda donde trabaja Paula, y yo me dije, ¿qué es esto? <laughs> Te llamó la atención el montón de cosas que había, ¿verdad? Sí, y yo entré y yo era como una sensación de paz, de tranquilidad, algo que... Si no entras, no, no sabes de qué estoy hablando. Sí, cierto. Mira, a mí me llamó, me llamó mucho la atención eh, que vi ahí al fondo una, una chica, tú, eh, pues con una cara de sorpresa, al mismo tiempo de admiración, y eso me hizo acercarme a ti y decirte, eh, ¿te puedo ayudar? ¿Qué estás buscando? ¿Qué necesitas? Y, y tus palabras para mí fueron pues como un flash no igual que te hay una, una chispa que te cuando te enamoras ¿no? pues enamorarte de alguien enamorarte de una presencia de una compañía eh, porque fuiste tan sincera tan abierta a manifestar todo aquello que, que tenías ganas de compartir es decir realmente tan auténtica ¿no? tu autenticidad es lo que me llamó la, la atención <laughs> Te ríes, que estás nerviosa, ¿eh? Estás un poco nerviosa de estar aquí hoy, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar de eso de, de la amistad, Judith, porque eh, a veces nos pensamos que, que un amigo o una amiga es simplemente esas personas que, que dan like a nuestras publicaciones, ahora que estos jóvenes estáis tan metidos en, en todo este tema de las redes sociales. ¿Y qué? ¿A ti qué te parece? Pues me parece que hay personas que están muy equivocadas, ¿no? Porque una cosa es las redes, que es pues, detrás de una pantalla, ¿no? Donde no puedes ver realmente quién es la persona o si de verdad existe o si es verdad que es esta persona, ¿no? Al no ser que haya una conexión, un vínculo luego, ¿no? Pero hay que ser realistas y razonables y los verdaderos amigos solo se pueden contar con las manos y de verdad eh, son los que valen la pena no los que te dan like a ver si hay conocidos y personas cercanas vale muy bien pero amigos amigos palpables solo con las manos así mm. que esa es la realidad de las redes. Sí, porque a ver, he, he nombrado las redes por por poner algo que que es muy actual, ¿no? Pero a veces hablamos, sí, he hecho un amigo, he hecho una amistad nueva, pero a ver, los amigos realmente detrás de yo hay un apoyo emocional importante, ¿no? Cuántas veces nos sentimos eh, mal y, y esa mano de ese amigo que te acoge, que te atiende, eh, un amigo te ayuda también a a fortalecer tu tu autoestima, ¿no? A sentir a validarte como, como persona, es decir, wow eh, yo soy así y esta persona me lo está validando y me está acompañando en, en esta manera de actuar o lo que estoy diciendo, ¿no? El, ese no, no sentirte solo, ¿no? Al lado de un amigo no, no, no estás nunca solo, ¿no? Tienes ese apoyo incondicional, te da oportunidades de crecer también, de crecer a nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Pero bueno, tener un amigo no es que siempre sea todo happy y todo vaya bien, ¿verdad? Podemos estar enfadadas, ¿no, Judith? Mira, no nos ha pasado porque creo que nos, nos comprendemos muy bien, la verdad, y que nos entendemos muchísimo. Pero sí, amigos y amigas oyentes, os voy a contar la realidad. <laughs> la amistad no dura para siempre. Bueno, hay amistades que no, hay amistades que sí, pero. Claro. Que, que, a ver, que tú puedes ser muy amigo de alguien, pero realmente también eh, en una amistad que exista el, el dolor o el enfado, ¿no? Porque a veces pensamos que o, o positivizamos muchas relaciones y no nos permitimos a lo mejor que un enfado nos puede fortalecer mucho más, porque un, un opinar de manera diferente sea algo que nos... ¿no? que nos enfrente y no pasa nada por estar enfadados por algo, porque pensemos de forma distinta o porque a lo mejor te haya dicho algo que, que tú no querías ver y te haya dolido. ¿no? Por lo tanto, una amistad también implica eh, pues, hacernos o darnos satisfacción, bienestar, pero también dolor y tristeza. No pasa nada. ¿vale? Y estoy de acuerdo contigo, que a veces nos empeñamos en mantener las amistades para siempre. Y no, a veces son amistades de una época determinada de la vida, de un momento determinado, puntuales, eh, amistades a lo mejor de cuando llevas a los críos al cole. Yo me acuerdo que tenía relación a lo mejor con, con madres, que pues ahora ya no llevo a los niños al cole porque son muy grandes y van solos a los estudios y ya no tienes tanta relación, ¿no? Y, y bueno, y no pasa nada. O a lo mejor también me contabas tú un día que... que igual habías eh, sentido que tú madurabas y que la otra persona no maduraba y estaba más estancada en, en algo y no te sentías tan cómoda con esa persona no también puede pasar no tiene por qué ser para siempre una amistad y no nos tenemos por qué sentir sentir mal por ello muy bien mm, no sé quieres lanzarles algún mensaje alguna amistad tuya como para reconocer que estás ahí ya que tienes el micro delante, Judith. <laughs> bueno, yo quiero agradecer um, a, un, a varias personas ya que tengo eh, la oportunidad de poderlo hacer. En primer lugar, eh, quiero agradecer a mi mejor amiga, Anita Mejía Flores, que de hecho luego también en el siguiente podcast vamos a hablar de algo muy bonito. Porque ella, en un momento donde yo quería desaparecer, ella me dio la fuerza y, y todo para que yo me diera cuenta de que no valía la pena mm. y de que ella estaba por, por mí. Y luego, mm. eh, este año me ha cambiado muy, muchísimo la vida porque he conocido personas como Alejandro, José, que José es un amigo... Muy importante para mí, que tengo en el pueblo de Amilla de Mar, que les mando un saludo a todos, <laughs> que para mí pues, me ha cambiado mucho la vida. Uh -huh. También los de Zapagloria, que son unos amigos que tienen una pastelería ahí, de ahí del pueblo, a mi querido Guillermo, bueno, es que tengo infinidad, uh -huh. ¿no? Ahí sí, a mis amigos espirituales que también tengo del pueblo, uh -huh. que son unas personas que me han cambiado la vida. ¿Cómo, ¿Cómo te llegan a cambiar la vida? ¿no? La influencia, la compañía, la comprensión, el estar al lado, el apoyarte de una amistad, que igual nos lo puede dar todo eso también la familia y, y personas que nos quieren mucho, pero qué gran poder tiene la amistad. Gran poder y estarán encantados de, de oír esa, esa gratitud de tu parte. Y yo también aprovecho para agradecer a todos mis amigos el, el apoyo incondicional. ¿no? Y vamos, ¿quieres comentar algo más? Que parecía que decías. Ah, bueno, y no puede faltar una persona que está aquí a mi lado, que gracias a ella estoy cumpliendo mi gran sueño hoy. Perdonar oyentes y audiencia por no haber estado en, en los otros podcasts por un problema personal, pero ya estoy aquí y estoy feliz de estar aquí junto a ti. Mm, gracias, Judith. Esta amistad incondicional, la verdad es que lo comentábamos el otro día, creo que lo nombré en los podcasts, ¿no? Que qué fácil, eh, pues bueno, me ha resultado ayudarte a cumplir tu sueño de estar delante de un micrófono y alzar la voz para compartir eh, tu experiencia de vida, que poquito a poquito los oyentes te van a ir conociendo y descubriendo el pedazo de mujer auténtica que eres con ese ánimo de lucha y superación. Judith, lanzamos el reto de este episodio de hoy a los oyentes. ¡Dale play! Bueno, pues cómo no, el reto del episodio de hoy va a ser ese rendir un homenaje a nuestras amistades y os retamos a. Transmitirles, decirles lo importantes que son para vosotros y hacerlo de forma creativa. O sea, nos decimos muy poco que nos queremos, nos decimos muy poco: eh, el, el te doy las gracias, el cuánto me ayudas, el cómo valoro que estés a mi lado en estos momentos. Nos lo decimos poco por no decir nada, ¿vale? Por lo tanto, retamos, os retamos a que hagáis ese experimento tan sencillo y tan potente a la vez. Decir de forma creativa, el, el toque creativo tiene que estar, ¿eh? Judith, que lo hagan de forma creativa, cuánto de importante es para ti esa persona a la que llamas amiga o amigo. Quién sabe si alguien se atreve a, no sé, declararse o... O hacer algo que tenía miedo de hacer y gracias a nosotras mm. le empujamos a mm. que eso suceda. Son Navidades, algún cumpleaños, <laughs> no sé, es fecha de magia. Eso, vamos a aprovechar esta fecha de magia, ¿no? <laughs> y a, a que te atrevas, a que te arriesgues sin miedo y sin vergüenza. Bueno, pues eh, nos vamos a despedir ya en este episodio de hoy. Eh, si quieres compartir con nosotras cómo te sientes, si crees que eh, por algún motivo hay algo que te impide ser una persona auténtica, os podéis poner en contacto con nosotras a través de las redes sociales de aquí, de Radio Ciudad de Tarragona, eh, nombrándonos tanto a Judith como a mí. Y eh, daremos voz, daremos voz a eso que te impide ser auténtica para darle ideas y soluciones. Y nos pedimos hoy con mucha A de amistad. Hasta el próximo podcast. ¡Abrazos! ¡Dios! ¿Has escuchado un capítulo de Podcast City? La plataforma de podcast de Radio Ciudad, disponible al web rsetgena.cat. a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.